para rendir un homenaje a la diputada Romina del Plan, en el mismo sentido. Gracias, señora presidenta. Bueno, está claro que este golpe de hace 47 años, cívico, militar, eclesiástico, empresarial, tuvo un objetivo directo que fue eliminar físicamente a trabajadoras, trabajadores, estudiantes, jóvenes, para poder imponer de la mano de esa represión claramente la política económica de una clase social, la clase capitalista. El carácter de clase de este golpe militar es muy claro y también hay que decir que no fue de ninguna manera el primer golpe en nuestro país, porque justamente el negacionismo que intenta imponer la idea de que acá se venía de la nada, no, no, veníamos de una serie sucesiva de golpes militares, uno más violento y más represivo que el otro. Y así llegamos a 1976. Llegamos en el marco previo de la actuación de la AAA, que asesinaba directamente de la mano del Estado y del gobierno de Isabel Perón a dirigentes sindicales y estudiantiles. Y luego llegamos al feroz proceso represivo de la dictadura. Esto es importante porque el problema que tenemos en la actualidad, y por eso es enormemente actual, es que sigue rigiendo la impunidad, es que los juicios están enormemente demorados, es que en estos 40 años de sucesivos gobiernos pasamos por todo, por la obediencia debida, el juicio final, el indulto. Y no nos podemos olvidar porque para imponer el indulto de Carlos Menem se fue creando el clima de la justificación de la represión y del terrorismo de Estado bajo la idea de instalar la teoría de los dos demonios. Viene a cuenta frente a este creciente proceso negacionista, donde acá ya lo hemos visto, lo hemos escuchado y lo vemos por las redes y por las declaraciones públicas, y ahora están acá y los Milei, los Esper y los López Murphy, que no paran de negar los 30.000 detenidos desaparecidos. Pero justamente estos 40 años tienen un enorme continuismo, porque hemos visto que siguen vigentes 417 leyes, va, decretos, leyes, impuestos por la dictadura y que por lo tanto sostienen gran parte de todos esos negocios y esa política contra los derechos laborales y demás que fue impuesta bajo la dictadura. Siempre vale recordar, y para el que no lo tiene claro, mirar aquel gran documental Milagros no hay, para escuchar al gerente de producción de Mercedes-Benz justificando la desaparición de la comisión interna para poder imponer los ritmos laborales desaforados que pretendía imponer esa patronal alemana, por supuesto contó con toda la complicidad de los militares, de los represores para llevar adelante ese proceso. Por eso tenemos una situación muy clara y una continuidad cuando vemos a las fuerzas armadas y represivas persiguiendo a los pueblos originarios, desalojando familias de distintos lugares, utilizando la represión contra movilizaciones populares, vemos una continuidad que es muy peligrosa. Este régimen democrático no tiene mucho de qué jactarse, porque a la impunidad biológica, como la de los Blaquier y compañía que mueren en la impunidad, tenemos que sumarle los asesinatos directos, las víctimas del 2001, Maxi Costecchi, Darío Santillán, Víctor Choque, Teresa Rodríguez, podemos seguir, Carlos Fuente Alba, Mariano Ferreira, la desaparición de Jorge Julio López, la desaparición de Luciano Arruga y luego su posterior asesinato, etcétera, etcétera. Quiere decir que tenemos una herencia represiva que continúa en la criminalización de la protesta social. Tenemos a los compañeros César Aracaki y Daniel Ruiz que están peleando por su absolución, debo de ser condenados por movilizarse contra la reforma previsional macrista. Vale a cuenta de lo que aquí se mencionó sobre la rebelión popular en Francia contra la reforma jubilatoria y con lo que vamos a mencionar
avanzada esta sesión en relación al nuevo saqueo del ANSES. Y tenemos que mencionar los casos recientes de Martín Rodríguez y de Lorena Torres, detenidos en Mendoza por el gobierno radical por el solo hecho de marchar, de movilizarse reiteradamente. ¿Contra qué? Contra el ajuste de Tolosa Paz. Y sobre esas posiciones represivas de los gobiernos es que se asientan los negacionistas y tratan de hacerse fuerte. Por eso este 24 de marzo, más que nunca marchamos en forma independiente con el espacio Memoria, Verdad y Justicia. ¿Y por qué en forma independiente? Porque los intentos de estatizar estos reclamos o ponerlos al servicio de las necesidades de algún gobernante de turno someten el reclamo riguroso por la justicia, por la verdad y por la cárcel común a todos los genocidas. Por eso una gran parte de los archivos sigue sin entregarse. Y esto es lo que se reclamó en la movilización de Memoria, Verdad y Justicia. Y cierro planteando lo siguiente. Está claro que el fracaso de los sucesivos gobiernos en estos 40 años lleva un hartazgo popular sobre el que se asientan los planteos negacionistas y los liberfachos. Está claro que en ese sentido, más que nunca, nosotros vamos a seguir peleando por la independencia política de los trabajadores y las trabajadoras y por abrir una verdadera salida a este cuadro de crisis de los que son responsables todos los gobiernos que han venido. Por eso, más que nunca, a 47 años del golpe genocida, podemos decir es necesario cárcel común, justicia completa, apertura de los archivos para todos los genocidas de la dictadura y para todos los represores de ayer y de hoy. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes ahora y siempre. Presentes. Gracias, diputada del PLA.